zure eskutik kilometroak egin herriaren begietan ospatzerik ikusi. Bueno, este año tenía mis dudas para volver, pero en la calle la gente me dice, Corta, tienes que ir y al último me animé y pero mira cómo he salido otra vez, he salido rebotado. He hecho cosas bonitas, pero vienes aquí y te quedas en pena, ¿no? Porque por 3 o 4 semanas que me quedaban, pues abandonas el equipo y al último no me quedo a gusto. De lo que era estoy al 30% de lo que era, ¿no? Pero tampoco los años ayudan y más que todo es que no haces. Antes te machacabas todos los días y ahora casi no haces nada, ¿no? De vez en cuando hago algo, pero no me puedo quejar, pero no soy no me queda nada, de corta edad no queda nada. Solo que es el mal genio. Sí, pero ¿qué les dije cuando volví a casa? Pues ya sabían antes de ir que algo iba a pasar, ¿no? Algo que nunca les ha gustado. No he tenido nunca permiso de casa para ir al Conquistador porque ellos sufren. A mí, por lo que diga la gente de mí, tampoco. Porque la pelea que tengo yo en Patagonia, lo tengo todos los días en el club. Con uno, con otro, le tengo que gritar, luego tengo que ayudarles, ¿no? Mi misión es allí, es ayudarles y reñir como hace una madre, ¿no? Quizá, pues, dicen luego, no son los modos, ¿no? Cuando estás allí cabreado con alguien que no te hace ni caso, pues llegas a gritar con toda la potencia, ¿no? Quizá pues no es lo más bonito, pero es lo que hay, eso no se puede esconder. Yo creo que es muy difícil. Me hubiera gustado este año acabar bien. Mi intención era este año salir por la puerta grande, hacer una despedida, salir bien, pero no acabo. No sé. En este momento no estoy pensando en si tengo la oportunidad de volver. No estoy pensando, al menos. Yo creo que hay gente que puede hacer muy bien, mejor que yo. Pues Julen, un chaval muy majo, lo que pasa que lástima que lo perdimos muy, muy pronto, hubiera sido una baza muy importante. Chapo, pues Julen. Bueno, Olga también, una campeona tuvo la desgracia, una baza muy importante por los guanacos, pero tuvo una desgracia y pues lo perdimos muy pronto y sorio una cola. Oyane, aparte de simpática, guapa, todo, un 10. Nati también, chavala muy maja, al principio parecía un poquito así calladita, no sé, pero muy maja la chavala, muy maja y se puede ir a cualquier sitio y no sé hasta dónde llegará y espero que pues algún buen... Goku, otro chaval muy majo, un competidor, estuvo en el Conquistur antes, no llegó a ganar, pero un chaval muy majo, nos llevábamos muy bien, yo tenía mucha confianza, tuvimos algún rifirrafe en alguna prueba con él, pero un chaval que muy bien, se puede llevar muy bien, se puede ir a cualquier sitio con Goku. Josu, un chaval muy majo, muy natural, muy sanote, muy majo. ¿Cómo se le ha visto? Es un 10 como persona, es un 10. Majo, ¿cómo se le ha visto? Es como lo que hemos visto aquí. Cris, pues hemos chocado un poquito, al principio muy bien con ella, muy simpática. Luego tuvimos un poquito, no sé si quería, yo creo que buscaba un poquito protagonismo, no sé si no conocía el programa. O no sé si ella quería dirigir el programa. Yo no le puedo criticar, es una chavala maja. Lo que pasa es que tuvimos rifirrafe y yo creo que hoy para mí, Cris, nos veremos pronto. Alex, chavala muy maja. En equipo tuvimos nuestras bronquitas el día de la prueba que le pusimos como capitana. Era una prueba muy difícil y sobre todo pasó una que no sabe dominar los bueyes. Y los bueyes, aunque sean de casa, suelen ser difíciles. Pero una chavala muy maja y chapo también. ¿Conejo? También una chavala muy sana. Los días que estuve yo con ella, pues tampoco estuve mucho. Le respetamos en las últimas, bueno, la primera prueba que hicimos en la nieve. Y estuve yo 3 semanas con ellas, pero estaban, les decías cualquier cosa. Chavala muy maja y... Pues no sé, yo no, en las redes no entro mucho yo, porque no sé, ando muy atrasado yo. No sé, pues hay gente que le caigo bien, hay gente, mucha gente en la calle me dice, Corta, joder, si no vas, no lo vas a ver, si está, joder, no te marches, joder, estoy, que me va a marchar, lo que sea. Y me dicen en la calle, me animan. Y es porque he ido este año también. Mucha gente, Corta, si no vas tú allí, eso va a ser diferente, quizá, pues, me lo he creído yo también. Pero el Conquistador, sin mí, también va a tener buena audiencia y seguro que van a tener éxito también, otros años. Si no es suficiente, con los domingos, el Conquistador, Fin del Mundo y el Conquis el miércoles, con los vídeos de la web de eitv.com. Ahora también tenéis el debate online, los jueves a partir de las 10 de la noche en eitv.com. Para los conquistaditos, nos vemos. No, bueno, sé.